soy Abel Azcona, soy un artista interdisciplinar. Soy de Pamplona, un pueblito, una ciudad en Navarra. Estoy aquí en este momento en Suiza, en un pueblito, esto sí es un pueblito que se llama Romainmôtier, creo que ya lo sé decir bien porque me ha costado aprenderlo. Y estoy en una exhibición que se llama Political Disorder, que es un proyecto que llevo trabajando varios meses y que inaugurarlo aquí en Suiza ha sido un compendio de suertes entre Alberto, el anfitrión del espacio, y yo. Hemos hablado durante meses y hemos podido traer esta exposición aquí. Yo soy un artista que trabaja siempre con mi experiencia personal, que trabaja con mis experiencias difíciles, con mi propia historia, porque creo que el arte contemporáneo es una herramienta para contar tu propia experiencia. En mi caso es una experiencia que tiene que ver con la política, con lo social, con la pornografía, con la historia, y bueno, yo creo que cuando cuente las posiciones se va a entender un poco, porque va un poco de la mano con mi propio yo, con mi propio ser. Political Disorder es una exposición que tiene que ver directamente, cuando una persona viene al espacio se encuentra muchísima documentación en torno a afiliación a partidos políticos, y parece un proyecto meramente político, meramente documental, pero yo creo que tiene mucho más, ¿no? Llevo aquí toda la tarde en la inauguración y hemos hablado con muchas personas sobre el proyecto, y al final tiene que ver un poco sobre yo, sobre lo que soy, sobre lo que no soy. Al final mi historia siempre está latente en todos mis proyectos. Sí que es verdad que este proyecto difiere un poco de proyectos anteriores. Hay proyectos que tienen que ver directamente con la prostitución, hay proyectos que tienen que ver con la sexualidad. Yo, es más habitual encontrarme desnudo en una galería, en proyectos como Empathy and Prostitution, donde la gente puede hacer conmigo lo que quiera. Son proyectos de empoderamiento corporal, son proyectos donde es mucho más fácil entender quizá el vínculo, ¿no?, con la prostitución, con la sexualidad, con la pornografía. Pero en este caso creo que es mucho más fino, quizá más delicado. Es un proyecto en el que si tú ves papeles políticos, si tú ves documentación política, no entenderías una relación directa con la prostitución y el sexo, pero para mí está más latente que nunca. Quizá en este momento no estoy en una galería, no estoy en mitad de la galería desnudo, en una cama, y no invito a la gente a utilizar mi cuerpo, pero esa relación de prostitución, de intercambio monetario, la he realizado yo previamente con una de las entidades, con las entidades quizá más prostitutas que hay ahora mismo en la sociedad actual, son los partidos políticos. Con los partidos políticos, yo durante meses he estado realizando un intercambio, yo me he afiliado personalmente y real, ahí están todos los documentos que lo verifican, y estoy afiliado a 42 partidos políticos en este momento, nacionales en España e internacionales, como Marine Le Pen, San Fuente Nacional, como Andrés Dorado, como Donald Trump. Y Donald Trump no se financia el partido, sino se financia la campaña, que aunque la campaña ha acabado, sigue teniendo, no sé por qué, pero sigue teniendo donaciones. Y los verdes, en este caso, que es el partido del alcalde aquí, en este pueblo. Entonces, bueno, uniendo todo eso, esa especie de relación, lo que he querido hacer es ese simbolismo de por qué no partidos que han marcado mi experiencia, y en mi caso mi vida, porque bueno, yo mi experiencia vital no la quiero separar de esto, ¿no? Si mi madre era una prostituta, era erómana, y ella intentó que yo no naciera cuando yo era pequeño, lo intentó porque realmente creía, yo creo, que no debería nacer, y yo creo de verdad en el aborto como una de las mayores medidas de protección a la infancia que existen. Entonces, desde ahí, ella defendió. Yo creo que ella quizás no lo vio como un derecho mío, pero yo lo siento así, siento que ella me defendió a mí, ¿no? Y ese derecho al no nacer, que tenemos muchos, y que sí, que es una de las mayores leyes de la protección de la infancia, el aborto, como digo. En este caso, muchos partidos que defienden ciertas ideologías, como partidos de derechas, partidos fascistas, me han afiliado totalmente, y ahí están las cuotas a la falange de John, de las Jones, falange española de las Jones, Vox, Ciudadanos, un montón de partidos que defienden una ideología de derechas, que defienden quizá esa posición contraria a la que yo creo que yo hubiera defendido para no nacer, ¿no? Como yo he nacido y estoy aquí, de alguna forma todos estos partidos políticos creo que forman parte de esa experiencia vital. Y bueno, hay papeles y documentación de partidos como el Partido del Gobierno, el Partido Popular, como Podemos, como Ciudadanos, como partidos independentistas catalanes, partidos vascos, Esquerra Republicana, Vox, Falange,
el Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Comunista, Izquierda Unida, el Partido Demócrata, hay muchísimos partidos y todos ellos se ven pues desde la filiación, que además es un poco como una hoja de una partida de nacimiento, con mi fotografía, dónde nací, cómo nací, que es bastante curioso, ¿no? Porque bueno, yo no tuve partida de nacimiento hasta los 4 años en mi vida personal, porque a mí realmente, aunque me llevaron a mí, me cuidaron de niño, no estuve dado de alta, yo no existo, hasta que tenía 4 años, hasta el 92, 4 años después de cuando yo nací, yo no tengo una partida de nacimiento. Es curioso rellenar estas partidas de nacimiento, entre comillas, de bienvenida a un partido político, a una nueva familia, ¿no? Antes comentaba en la inauguración, cuando hablaba con las personas que habían venido, que yo no tengo madre, no tengo padre, por lo menos efectivo. Entonces, al estar totalmente solo, sentirme totalmente solo, un proyecto como este es un proyecto de vínculo, de búsqueda, de identidad. En mi caso personal, pues como comentaba antes, nací de mi madre, pues, prostitución, heroína, nací en una experiencia difícil y después, bueno, los años consecutivos, hasta los 7 años, fueron marcados por el abuso sexual, por el maltrato, por la vejación, por la vida en la calle en algunos casos. Entonces, a partir de los 7, tengo una adopción compleja, vinculada a una familia tradicional, navarra, yo tengo una educación católica, tengo que ir a misa, tengo una educación muy compleja, en un colegio también vinculado a la derecha, al Opus, y todo eso hace que mi educación sea muy difícil, sea una educación muy exigente y no tengo buen vínculo con mi familia. A los 17 me expulsan, nos expulsamos mutuamente de la familia y acabo prácticamente fuera de casa. Y lo que hago, pues estando en la calle, acabo viviendo en Madrid con 18 años y bueno, vivo en la calle, vivo situaciones realmente complicadas, vinculadas a la prostitución, vinculadas al abandono, vinculadas a no poder comer, a poder dinero en la calle, estoy 1 año y medio en la calle y ese año y medio en la calle, pues bueno, me hace aprender muchas cosas. A partir de ahí puedo salir adelante, acabo estudiando artes y puedo formarme como diplomado, como el máster, pero creo que toda esa experiencia hace que esa búsqueda personal continua, ¿no?, de supervivencia, creen proyectos como este y proyectos en el que yo hago una búsqueda personal. En este caso, bueno, este proyecto desde luego tiene una conexión directa con eso, ¿no? Con mi, no sé, con 18 años yo no tenía 1 euro para comerme un bocata, tenía que pedir dinero. Y ahora mismo hemos hecho un proyecto en el que hemos pagado más de 4.000 euros en cuotas en 4 o 5 meses. Entonces es curioso un poco ese contraste de alimentación mutua. Creo que es un proyecto irónico. Yo entiendo que sea difícil vincular este proyecto con proyectos míos anteriores, pero si mis proyectos, ahora voy a Madrid y hago una retrospectiva, una exposición en la Juan Gallery, en una galería de Madrid, donde el 13 de noviembre serían todos mis proyectos de temática sexual, ¿no? Vale, está claro, Abel Azcona, sexo, yo creo que es más claro. Este tipo de proyectos son más complejos quizá, pero justamente antes comentaba que para mí esto no deja de ser una orgía política, donde un montón de partidos han tenido una relación directamente de prostitución, quizá por su parte, quizá por la mía, porque yo creo que intentamos un comentario, si no hay recepción, intervención e intercambio en nuestra prostitución, dar dinero por más dinero no lo es, pero ellos te dan una ideología, te dan una marca, te dan un carnet, te dan varias cosas que aquí están latentes. Evidentemente, en esa especie de intercambio, ideología sexual entre todos, creo que aquí está latente todo eso. Y más cuando yo vengo de lo que vengo de una relación de prostitución, de un padre desconocido que dio dinero como yo he dado, vamos a decir que mi padre adoptivo, no, mi padre biológico, de alguna forma estaba afiliado a mi madre, ¿no?, pagó una cuota y nací yo, ¿no?, de esa cuota. Entonces, en estos partidos, cuando tú pagas una cuota, nace una ideología, pero esa ideología hace que luego vuelva a nacer yo. Es decir, si esa ideología es totalmente fascista, facha, hace que mi madre no me dé a luz, pues evidentemente nazco yo, luego nacen muchos niños que no deberían haber nacido, ¿no? Entonces, es interesante cómo la ideología, cómo el dinero, cómo ese euro que tú puedes dar 20 euros, 50 euros o 100 euros, hacen que haya un cambio político y ese cambio político hace que cambie la sociedad. Y evidentemente, cuando cambia la sociedad, pues cambia todo. En este caso, además, es muy interesante poder haberlo hecho en Suiza, porque una de las cosas que se sabe en España es que siempre que se habla de financiación ilegal, sobre todo en varios partidos, sobre todo en ese partido que tengo ahí detrás, que es el partido de gobierno y es el partido más corrupto de la historia de Europa,
es un partido que el 95% de las personas del partido están imputadas por corrupción y por robar. Además, es un partido que ideológicamente es heredero de Franco, no han evolucionado. Ese partido gobierna aun robando y sigue ganando. La gente en España no le preocupa que roben, porque les parece, yo creo que incluso divertido. Y de alguna forma, ese uso, ese uso fraudulento del dinero, pues yo creo que es muy interesante esa conexión con Suiza, porque muchos de esos políticos de ese partido y de algún otro partido que hay por aquí tienen cuentas precisamente aquí en Suiza. Y ese partido además es uno de los culpables que sigamos teniendo monarquía en España, que nos llamamos república como votamos todos los españoles en 1936. Entonces, como ese partido sigue siendo culpable, es curioso que donde ellos tengan cuentas presentamos este proyecto sobre financiación, ¿no? Quizás es financiación ilegal, es una financiación, vamos a llamarla corrupta, prostituta, artística, contemporánea, como queramos, pero es un tipo de financiación. Yo creo que poner encima de la mesa esto, que venga a llegar una exposición totalmente limpia con mis datos, con todos los procesos bancarios, con todos los cobros, donde se ve absolutamente todo, donde todo estaba demostrado, pero con esa historia personal en la que hay una conexión directa con mi experiencia y con la prostitución de los partidos, con mi propia prostitución y con mi propia vida, yo creo que al final es interesante. Porque bueno, yo mi experiencia, como he comentado antes, no es solo la experiencia vital, sino bueno, todo lo que eso me ha hecho que sea yo como soy ahora, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, creo que eso está latente en las paredes. De alguna forma es interesante ver cómo todas estas familias, que yo considero familias de una forma un poco irónica, pues pertenezco a ellas y que muchas de ellas yo creo que quieran que yo pertenezca, ¿no? Está claro que cuando yo realizo proyectos como Amén, proyectos muy críticos con la religión, con los partidos políticos, pues Falange, Vox, son partidos que me han rodeado públicamente. Entonces es muy interesante cómo ahora pertenezco a ellos simplemente por la ignorancia del dinero, ¿no? Estos partidos buscan la afiliación, buscan que tú formas parte de ellos, pero no miran más allá, no miran tu ideología, miran sin pagar la cuota. Entonces es totalmente absurdo, ¿no? Que un comunista pueda pertenecer a un partido de extrema derecha únicamente por pagar 10 euros al mes. Es totalmente hipócrita. Entonces es muy interesante cómo se crea como un grupo de gente. Vamos a hablar de familias, porque me parece curioso, hay tanta familia, ya que yo no la tengo, tocarla aquí. Estas familias se construyen a base de dinero, entonces tiene que ver totalmente con los proyectos que yo realizo de prostitución. Que vaya prostitución, hay que crear una familia, crear un grupo, crear una ideología, que es mucho más fuerte, por puro mil metal, ¿no? Puedo decir que soy del Partido Popular, puedo decir que soy del Partido Socialista, pertenezco al Partido Demócrata de Cataluña, soy de la CUP, soy de Ciudadanos, soy de Bildu, soy de Vox, pertenezco a la Falange Española, vivo a Primo de Rivera, ¿no? Soy del PSOE, soy del Partido Comunista, soy... Es absurdo, ¿no? Por eso política disorder, ¿no? Es decir, yo tengo un trastorno de personalidad real que he heredado gracias no voy a buscar culpables, ¿no? Pero gracias a una experiencia difícil, a una vida complicada, a una herencia de materna, a muchas cosas, a consumos de drogas por parte de madre y por mi parte, a veces también. Entonces toda esa herencia la he heredado y es curioso cómo ahora con este proyecto, ¿no? El personality disorder se puede convertir en political disorder, ¿no? Trump cuando ganó las elecciones dijo, ahora se ha instaurado el orden político, ¿no? Eso suena muy a Hitler, un orden político. Pues aquí el political disorder se vuelve disorder, y yo creo que también se vuelve un juego, ¿no? ¿Por qué no jugar con políticos que juegan con nosotros todos los días? Entonces yo creo que en ese juego, en esa provocación, podemos mezclar todo y podemos hacer un proyecto de empoderamiento personal, de experiencia personal, de pertenencia, de identidad y totalmente subversivo. Probablemente en unos meses nos volvamos a ver, volvamos a tener una exposición como esta, quizá aquí a Romainmôtier otra vez, o en otra parte del mundo, pero la documentación que haya sea documentación de expulsión, ¿no? De partidos políticos, que justamente eso es lo que yo más he vivido, ¿no? Expulsión de familias, expulsión de vida, expulsión de parejas, al final volver a sentirme solo, pero yo creo que con la espinita un poco menos clavada, y eso sería. ¿Algo más?